Están preguntando aquí, ¿es cierto que murió Luis de Alba? No, esperemos que. ¿Luis de no... Alba? Esperemos que no sea así, pero ya he estado pendiente del Twitter, afortunadamente y gracias a Dios no. No hay nada. A ver, a ver, tú, tú, tú sigue. Eh, Ojalá este... que no sea así, pero sí me sorprendió ahorita que leí en, en el chat en vivo que nos están preguntando si es verdad que murió el señor Luis de Alba. Eh, no, esperemos que, que no sea así. Ojalá ahorita podamos tener comunicación con. Estoy Omar, con A ver, pa, pa, pase por favor, huesito Diomar, a cortar su, su trozo de. Dice de, que de... ya me manoseaste mi, mi pedazo de pan. Nah, pues Tenía las, <laughs> las manos limpias, creo. Te, te, mm, tengo las manos bueno. limpias. Omarcito, por favor, pero no le. Este. Acá. No, ¿sí? uh -huh. De ese lado. Oye, ¿estás bien? Okay. De... Ay, ¿qué <laughs> le partió ahí? Oye, a ver, ¿Le partiste tú aquí? Tengo en la línea telefónica a la señora Abigail, la esposa de, de, de Luis de Alba. Y a mí sí me preocupó eso. Me, me, me están preguntando por, por Luis de Alba. Avi, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, un beso. Muy bien, Uf, ¿Qué pasa? Pues nada, que aquí la gente nos está preguntando que si Luis de Alba está bien, que si está vivo. Digo, pues yo espero que sí. Deja marcarle a, a Abigail. ¿Está Luis bien? Gracias a Dios, todos muy bien, Gus. Ay, gracias oh, a Dios. Que bendito Dios, recibió bien el año y todo. Todos estamos muy bien, Luis, afortunadamente, perfectamente bien de, de, de salud, de condición, eh, todos los días se va a sus terapias, uh -huh. pero él se encuentra perfectamente bien. Qué bueno. Ay, qué Abby, bueno. Da, dale un beso a mi gordo, hermoso, y yo te mando otro beso a ti, por favor. Muchísimas gracias, Gus. Que tengas un buen día. Igualmente. Bye. Adiós, cuídese. gracias. No, bien. Ay, gracias Afortunadamente. a Dios, ya está ahí oye, aclarado el punto. Oye, y, y fíjate que empezó a circular, que el hijo de María Elena Saldaña, que estaba muy grave y no encontró yo a María Elena. No, fíjate que la señora nunca responde, ¿eh? nunca contesta. Yo llevo años buscándola para hacer el minuto precisamente y la verdad es que no. Te voy a enseñar. No le gusta hablar de su vida privada, fue lo que me dijo. La única vez que me pudo contestar. El Mira, eh, ll llegó esto... Manda a alguien. Por favor, me acompañan con oración por Felipe Marín Saldaña. Tuvo un aparatoso accidente y está grave que Dios le dé fuerza necesaria a sus seres queridos ante esta dolorosa situación, y María, Madre Nuestra, lo cubra con su manto protector y Jesús, médico, atienda sus heridas y lo sane. Yo no sé si es cierto esto, ¿no? Yo espero que no. O sea o no, hay que tenerlo eh, en las oraciones. Por supuesto, ma, ma, mandamos un cariñoso abrazo a él, a, a la señora Marielena, Marielena Saldaña, uh -huh. y, este, y, y hay que tomar en cuenta algo muy importante, fue un accidente, fue un accidente. Entonces, bueno, pero si iba… Yo, no sabemos. Yo por no eso, sé, no yo sabemos, soy... pero hay accidentes que se pueden evitar. Sí, pero es que yo no sé si iba borracho, eso es lo que dice la gente, yo no lo sé, yo no he visto un peritaje… Yo, a lo mejor no iba manejando él. Uh -huh, puede Creo, ser. Mucha gente me dice que no iba manejando él. A ver, huesitos, no te hagas. Tenemos que esperar a que haya una investigación y ya con base a eso ya podremos opinar. Y, y saber si el chavo está bien Exacto. o está mal, si se lastimó. ¿Qué es ¿no? lo más importante, Gus? Aquí lo más importante es que el joven eh, salga bien de esto A ver, a ver Omar, tú cómo.